Bueno, mi nombre es Manuel Antonio Escalante, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, y mi proyecto aquí en el curso es El Vínculo Perfecto. El Vínculo Perfecto es la historia de Eva, una chica de Monterrey que estudia en un colegio católico exclusivo para mujeres en los años 90. Viene de una familia muy católica, conservadora, Monterrey es una ciudad conservadora, y conoce a una chica nueva que llega a estudiar a su colegio, que se llama Lili. Con el paso del tiempo se empieza a enamorar de ella y pues todo lo que creía empieza a desmoronarse porque la religión católica, digamos que no ve con muy buenos ojos ese tipo de relaciones. Entonces esta es una película que combina el coming of age con romance y un poco de terror. Ese es como el giro, porque aquel terror viene, digamos que de la culpa que siente Eva y viene de, en vez de venir del mal y del diablo, en realidad viene de Dios. Ahora sí que eso es lo que le da miedo y es lo que empieza a aparecérsele. Y estoy muy contento de haber sido seleccionado por el programa y la Fundación Carolina para poder desarrollarlo. Yo me enteré de la fundación por una amiga que también es la que siempre me ha apoyado y funge como productora y consejera. Y ella me pasó este dato y pues nada, acá estamos ahora. Sí, yo creo que con el curso aquí lo que yo busco es, para empezar, traer visiones internacionales. Yo creo que este proyecto yo ya lo tuve tallereado en Monterrey con otros compañeros guionistas, colegas guionistas, y ahora quiero ver, echar opiniones de colaboradores guionistas de todo el mundo, ¿no? Bueno, de Latinoamérica y de España, y espero que eso le dé, internacionalice también el proyecto para ver cómo se mira en ojos de otras personas. Y nada, pues yo creo que eso es consolidarlo y hacerlo un poco más potente y eso.